Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Sofía Lisbeth Muñoz Muñoz, y a continuación les presentaré el trabajo titulado Efecto del tratamiento captoprilamlodipino en la hipertensión arterial, que he trabajado junto con mi asesor, el doctor Diego Lezama Martínez, en el laboratorio de farmacología de miocardio de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán UNAM. Hoy en día, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes que afectan la salud humana y se ha convertido en uno de los problemas más importantes de salud pública en México y a nivel mundial. Uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial. Cabe mencionar que de cada diez pacientes con hipertensión, solo seis han sido diagnosticados y de cada diez pacientes que han sido diagnosticados, solo cinco reciben tratamiento, de los cuales solo la mitad de ellos están controlados. Por otra parte, la hipertensión arterial se considera como el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, y estas constituyen la primera causa de muerte en México y a nivel mundial. Por ello es necesario buscar una terapia que ayude a reducir dichos porcentajes tanto de incidencia como de mortalidad. Actualmente, las guías europeas y americanas para el tratamiento de la hipertensión arterial recomiendan el uso de más de dos fármacos cuando no se consigue una respuesta óptima con la monoterapia, puesto que las combinaciones de antihipertensivos han resultado ser más eficaces. Estas guías recomiendan preferentemente la combinación de un inhibidor de la enzima convertidora de agiotensina con un bloqueador del canal de calcio. Por ello, surge el interés de estudiar el efecto de la combinación captopril Dipino. por lo cual el objetivo del presente proyecto es evaluar el efecto antihipertensivo del tratamiento combinado captoprinalodipino en ratas SHR macho mediante la administración de diferentes dosis por vía oral y la medición de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica con el método TEC-Off para determinar cuál es el tratamiento más efectivo. Para ello, se investigó en bases de datos como PubMed las dosis efectivas 50 de los fármacos individuales por vía oral para ratas SHR. Posteriormente se construyó un isobolograma y se determinó la dosis a trabajar. Para probar las combinaciones se utilizaron 18 ratas SHR macho, que son ratas hipertensas, las cuales fueron distribuidas aleatoriamente en tres grupos, el grupo control SHR, el grupo captopril amlodipino 1-1 y el grupo captopril amlodipino 1-1 diluido a la mitad. Asimismo, se utilizaron otras 6 ratas, pero Wistar Kyoto, para conformar el grupo control normotenso. Todos los tratamientos se administraron por vía oral. Con ayuda de un bebedero durante una semana. Y a cada una de las ratas se les realizó la evaluación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, antes y después del tratamiento, con el modelo in vivo take -off. Por último, los datos obtenidos fueron registrados y analizados mediante el programa grampa Prisma con una nova de dos vías y la prueba de Tuki, donde se considera como diferencia significativa cuando P es menor a 0.05. Al construir el isobolograma, se muestra una línea diagonal que se conoce como línea de aditividad y cada uno de los puntos que lo conforman muestran las posibles combinaciones de dosis que pueden realizar el mismo efecto que si se administraran los medicamentos de manera individual. De ahí se eligió la combinación a trabajar que sería la combinación 1-1. Posteriormente, se calcularon las dosis subsecuentes diluidas, ya que cualquier dosis que se encuentre por debajo de la línea de aditividad se espera que muestre un efecto sinérgico, es decir, que a menores dosis muestren un efecto mayor al que si se administraran los medicamentos de manera individual. Y la combinación que se eligió para probar sería la combinación 1-1 diluida a la mitad. Por tanto, se probó la combinación 1-1 y la combinación 1-1 diluida a la mitad. Midiendo medir los valores de presión arterial y frecuencia cardíaca, se obtuvieron los siguientes resultados. En primera, los resultados muestran que no hubo diferencias significativas en la frecuencia cardíaca de ninguno de los grupos antes y después del tratamiento. Con respecto a la presión arterial sistólica, los resultados mostraban que el tratamiento captopril amlodipino 1:1 y el tratamiento captopril amlodipino 1:1 diluido a la mitad sí disminuyen los valores de manera significativa. Sin embargo, el tratamiento captopril amlodipino 1:1 tiende a disminuirla en mayor porcentaje comparado con el otro grupo. Y con respecto a los valores de presión arterial diastólica, los resultados muestran que el tratamiento captopril amlodipino 1.1 disminuye los valores de manera significativa, mientras que el tratamiento captopril amlodipino 1.1, diluido a la mitad, tiende a disminuir los valores, pero no de manera significativa. Y de igual forma, el tratamiento captopril 1.1 disminuye el mayor porcentaje los valores de presión arterial diastólica. La disminución de la presión arterial de la combinación se debe a que cada uno de los fármacos actúan por su mecanismo de acción individual, pero estos se complementan ejerciendo un efecto sinérgico, donde el captopril disminuye la conversión de agetensina 1 en angiotensina 2 y la inactivación de bradicinina mientras que el amlodipino bloquea los canales de calcio, ambos contribuyendo a disminuir la contracción vascular y por ende proporcionan la vasodilatación y en consecuencia también la disminución de la presión arterial, mostrando así que la combinación captopril-amlodipino muestra una disminución efectiva de la presión arterial, pero la combinación captopril-amlodipino 1-1 específicamente es la que ha resultado ser más eficaz para reducir estos valores. Espero que este presente trabajo sea de interés para ustedes, muchas gracias por su atención.